Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unos deliciosos pepinos con surimi. Para preparar estos deliciosos pepinos con surimi, vamos a necesitar 3 piezas de pepino, 6 barritas de surimi. Amigos, el surimi es este embutido de pescado, el cual es una imitación de cangrejo, pero es muy muy sabroso. Una pieza de chile jalapeño, una cucharadita de mostaza, una cucharada de mayonesa, una cucharadita de pimienta negra, de preferencia que sea recién molida, 3 cucharadas de jugo de limón y algunas ramas de cilantro fresco. Lo primero que vamos a hacer es picar este chile jalapeño en cubitos muy pequeños. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el rabito y lo vamos a cortar a la mitad. Ahora vamos a utilizar una cuchara para eliminar las semillas. Háganlo con cuidado. Y si no están utilizando guantes, les recomiendo que se laven muy bien las manos. Primero limpien sus manos con aceite de oliva o cualquier tipo de aceite vegetal para eliminar la capsaicina del chile, ya que no es soluble en agua, sino es soluble en aceite. Así que vamos a hacer esto. Y vamos a eliminar las semillas y la nervadura para dejar únicamente la pulpa. Ahora que ya tenemos únicamente la pulpa del chile, vamos a cortar unos bastoncitos. Si ustedes no comen picante, pueden omitirlo sin ningún problema. Ahora vamos a cortar en cubitos bien finitos. Ahora vamos a picar nuestro cilantro, lo vamos a cortar también muy finito. Nuestras barritas de surimi las vamos a cortar también en cubitos pequeños. Vamos a partirlas por la mitad, así, luego otro corte por la mitad y ahora las vamos a cortar en cubitos. Ahora amigos, nuestros pepinos, una vez que ya los pelamos, les vamos a cortar nada más el rabito, los vamos a partir por la mitad y luego otra vez por la mitad. Y vamos a eliminar las semillas para dejar únicamente la pulpa. Pueden rasparla con una cuchara. Vean qué fácil es. Y listo. Vamos a dejar así esta especie de canoa, que es donde vamos a colocar nuestro surimi. Ahora en un tazón vamos a colocar nuestro surimi. Le vamos a agregar nuestro chile picado, agregamos el cilantro y vamos a mezclar esto perfectamente. Ahora le vamos a agregar la mayonesa y le vamos a agregar la mostaza. Vamos a agregar el jugo de limón y la pimienta y vamos a revolverlo perfectamente, que todos los sabores se integren aquí. Mientras, les voy a contar que esta es una magnífica opción para los días calurosos. Es una preparación muy fresca y muy sabrosa, además de que es perfecta para esos días en que nos quedamos sin gas y no podemos utilizar la estufa. Ya tenemos todo perfectamente integrado. Ahora estamos listos para servir nuestros pepinos. Ahora vamos a tomar estas mitades que tenemos aquí y las vamos a rellenar con nuestra mezcla. Bien amigos, pues ya está listo. ¿Qué les parece si lo servimos y lo disfrutamos? Si te gustó este video, regálame un like y un comentario. Y suscríbete haciendo clic en la campanita para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. También te espero en mis demás redes sociales, las que van a aparecer al final de este video. ¡Hasta la próxima!